Mucho tiempo atrás, cuando todavía no existía nada, Neme Buenungi, el abuelito creador, comenzó a hacer las cosas que ahora vemos. Hizo las aguas de los ríos, lagunas y caños. Creó la selva con todos sus árboles y hierbas y luego comenzó a crear los animales. Los buenos como los guanganas, pavas, paujiles, tucanes, papagayos y monos. También aparecieron los que pueden hacer daño, como el tigre y las serpientes. Después de esto, se vieron en las aguas pescados, lagartos y charapas. Y cuando el jaguar nos parió, aparecimos nosotros, los guaurani. Buenungi es como nosotros, tiene vida y piensa, como si tuviera sangre. Como una persona, la tierra respira y el agua la recorre como la sangre a nosotros. Si amamos la tierra, es porque está llena de vida. Si da vida, es porque la tiene, tanto que los animales suelen andar por ahí gritando de alegría. La tierra sostiene plantas y animales. Cuanto más la cuidemos, más vida tendrá, y ella se alegra o entristece según nuestro trato. Este hombre se llama Ñame Enomenga y representa a la última generación de una tribu, los Guaorani, que lamentablemente ha sido condenada a desaparecer. Ñame vive con su familia en Nenkipari, un pequeño asentamiento a orillas del río Siripuno. Está casado con Vara y hace poco tiempo que se trasladaron a este lugar, ubicado en el corazón de la Amazonía ecuatoriana. Los Guaorani son un pueblo de tan solo 1.500 miembros y, sin embargo, su notoriedad y significado han estado, al menos desde hace un siglo, muy por encima de su censo numérico. Hasta hace apenas 30 años, han tenido para sus vecinos características más fantasmales que humanas, llegando a dominar una extensión de selva de unos 20.000 kilómetros cuadrados. Mantuvieron en jaque a pueblos mucho más numerosos, incluso a las todopoderosas compañías petroleras y al mismísimo gobierno nacional. Pese a todo esto, seguían siendo unos perfectos desconocidos. Los Guaorani no tenían pasado, ni historia. Surgían como de la noche de los tiempos. La mayor parte de los Guaorani se asientan en las selvas que forman el Parque Nacional de Yasuní. La reserva se encuentra ubicada en la parte oriental de Ecuador, en las provincias de Napo y Pastaza, ocupando 1 millón de hectáreas de bosque húmedo tropical de la cuenca amazónica ecuatoriana. Yasuní forma parte del llamado Refugio Napo del Pleistoceno, constituyéndose en uno de los 10 lugares con mayor diversidad biológica del planeta. El ecosistema amazónico, y en especial su bosque lluvioso, es considerado uno de los hábitats vegetales y animales más ricos y complejos. Su característica más importante es la existencia de una prolífica flora y fauna, junto a extraordinarias variaciones de macro y microhábitats. Solo en este parque se han identificado más de 100 especies de árboles por hectárea. Para asimilar la verdadera magnitud de esta cifra, pensemos que en los bosques centroamericanos más densamente ricos no llegan a las 40 especies. Pero es su gran diversidad animal lo que provocó que la UNESCO lo declarara en 1979 Reserva Mundial de la Biosfera. Las últimas investigaciones arrojan resultados espectaculares.
aquí viven más de 500 especies de aves, 62 especies de serpientes y más de 100 de anfibios, 43 de las cuales corresponden exclusivamente a ranas arborícolas. En cuanto a mamíferos, hay censadas 173 especies, aunque se estima que pueden ser más de 200, que corresponderían al 70% de toda la fauna de mamíferos del Ecuador. Las copas de los árboles son territorios casi exclusivos de aves y monos. Ellos buscan en las alturas una seguridad que en el oscuro suelo no está garantizada. Y es que en este mundo que habita bajo el manto amazónico, el peligro es constante y todos deben estar alerta, porque todos son vigilados por alguien más fuerte y rápido que él, y con un único objetivo: matar para comer. La Amazonía se ha convertido en un museo de la biología. El número de especies constituye de forma arrolladora el centro de la vida en la Tierra. De hecho, no existe ninguna colección de artefactos humanos que se acerque ni de lejos al número de objetos diferentes que existe en una plurisilva. Ninguna biblioteca o red de ordenadores podría contener la información almacenada en los cromosomas de los organismos que forman la selva tropical. El gran manto de la selva tropical, que se extiende hasta las costas del Atlántico, tiene su origen a los pies de la cordillera de los Andes. Conforme la tierra gana altura, la selva nublada va dejando paso al páramo, y finalmente a la nieve y a los glaciares. Y de estas cumbres de nieves perpetuas nacen miles de ríos y riachuelos que han formado el Amazonas, el gran río de los ríos. Los Andes marcan una inmensa línea divisoria de aguas que cruza todo el continente sudamericano y que obliga a los ríos a dirigirse o bien al Atlántico o bien al Pacífico. Todos los que descienden hacia el Atlántico pasan a formar parte, sin excepción, del sistema amazónico, con mucho la mayor cuenca hidrográfica de la Tierra. El principal tributario del río Amazonas es el Napo, que tradicionalmente ha marcado la frontera natural de los territorios Huaorani. Esta era, hasta hace 50 años, su patria soberana de bosques y agua. Aquí vivieron aislados y olvidados del tiempo durante siglos, dispersos en pequeños grupos o núcleos familiares. En sus territorios nunca han existido caminos ni carreteras, solo los pequeños ríos que alimentan al Napo han conectado unos poblados con otros. Estas vías fluviales han sido su única salida hacia el exterior. Pero los Huaorani no son buenos navegantes, por lo que nunca se aventuraron a realizar largos viajes y apenas tuvieron contactos con otras tribus. Nunca aprovecharon los ríos ni fabricaron canoas, consiguiéndolas por intercambio con tribus vecinas como los Suar o los Quichuas. Las necesidades proteicas no las resuelven con los productos del agua, sino en el interior de los bosques, que es donde se encuentran los grandes mamíferos. Gracias.
Hasta hace aproximadamente un año, Ñame y su familia vivían en Kewairiono, uno de los poblados más importantes del río Siripuno, afluente del Napo. Pero los recursos naturales se estaban agotando y no eran suficientes para alimentar a los más de 160 miembros que formaban la comunidad. Así que Ñame decidió separarse y establecerse en un nuevo asentamiento que se encuentra a 2 jornadas a pie de Kewairiono. Él, su hijo Gaya y su hermano Ue van a salir de caza. Ellos básicamente viven de la caza y de la recolección de productos silvestres, que representan el 90% de su dieta alimenticia. En el interior de la choza preparan sus armas. Mientras Gaya se encarga de reparar y armar las bodoqueras o cerbatanas, Ue fabrica los dardos con caña de bambú. Ñame, mientras tanto, no para de hablar contando mil y una batallas de sus días en que era el mejor cazador de Kewairiono. Gaya y Ue escuchan, por enésima vez y resignados, la misma historia de siempre. En la actualidad, la mayor parte de los jóvenes han sustituido las bodoqueras por rifles y escopetas, y solo los más viejos siguen cazando con ellas. Una vez que Ue ha acabado de fabricar los dardos, se sienta cerca del fuego y comienza a impregnarlos de curare. El curare es un poderoso y mortífero veneno que paraliza el sistema nervioso bloqueando los músculos del diafragma, por lo que el animal muere asfixiado. Lo utilizan numerosos grupos étnicos del Amazonas y cada tribu posee su fórmula secreta de preparación. Algunos usan como base venenos de ranas y serpientes, aunque los guaraní lo hacen con la raíz del maracuré, una planta fuertemente tóxica. El cazador va impregnando concienzudamente cada uno de los dardos que luego deposita cerca del fuego para que el veneno se vaya secando. El siguiente paso es colocar en cada flecha una bola de algodón que tapone la bodoquera para que al soplar el dardo salga con fuerza y velocidad. Por último, Ue utiliza la mandíbula de una piraña para hacer una muesca en el extremo impregnado de curare. Cuando éstas se clavan en un mono, su primera reacción es intentar sacársela, por lo que con la muesca, la punta del dardo se partirá y permanecerá en el interior del animal. Mientras tanto, Ñame prepara la lanza. Cada vez que van a salir de caza, la lanza es adornada con un tinte rojo que extraen de la huenca, una semilla que los guaraní aprecian especialmente, ya que también la usan para sus adornos corporales. Al igual que el curare, la huenca es utilizada por varias tribus amazónicas. Los materiales para la caza están preparados. Solo queda comprobar que las bodoqueras no estén obstruidas ni dobladas. Ue sale de la choza y elige como diana el tronco de un árbol situado a unos 20 metros de distancia. Disparar con las cerbatanas es el pasatiempo preferido por los guaraní, que continuamente hacen apuestas para ver quién es el que mejor puntería tiene. A finales de abril, las tormentas se forman a diario y en pocos minutos el cielo se cubre de un gris plomizo. Es época de lluvias y no hay un lugar en la tierra donde llueva con tanta fuerza como lo hace en el Amazonas.
El agua que permanece en el suelo en forma de humedad es absorbida por las raíces de los árboles y arbustos, y desde aquí asciende por el tronco y las ramas hasta las hojas. Durante las horas diurnas, el agua se evapora de la superficie hacia la atmósfera en un proceso que se conoce como evapotranspiración. Se ha estimado que más de la mitad de la lluvia que cae en la cuenca del río Amazonas vuelve a la atmósfera a través del follaje de los árboles. A la mañana siguiente, Ñame, su hijo pequeño Moy, Ue y Gaya abandonan Nenkipari y se adentran hacia el interior de la selva. El color de su piel es el mejor camuflaje dentro del bosque. Incluso Gaya y Moy se quitan sus ropas occidentales cuando salen de caza. A ellos les da vergüenza ir desnudos porque lo ven como un símbolo salvaje, aunque respetan que su padre y su tío solo utilicen como vestimenta el kome, un cordón alrededor de la cintura que les sujeta el pene contra la barriga. Los guaoraní son tremendamente supersticiosos y los sueños también son importantes a la hora de cazar. Estos pueden orientar al cazador, que debe saber interpretarlos. Soñar con enamorarse o ver a una mujer son señales de buena suerte, mientras que soñar con personas muertas es señal de peligro. Para evitar la mala suerte, se debe partir de cacería 2 días después del mal sueño. Pero si han tenido uno bueno, entonces deben salir inmediatamente. A los animales los detectan por las huellas y por el olor que dejan impregnado en el suelo, en las plantas y en los troncos, por el ruido que emiten cuando caminan o se mueven en los árboles y por los frutos que dejan parcialmente comidos. Ue ha visto saltar a un mono e imita sus sonidos para que éste responda y pueda localizarlo. Los cazadores han encontrado a una familia de chorongos. Con ruidos y movimientos de ramas, intentan distraerlos y mantenerlos cerca. Gaya le prepara los dardos a su hermano pequeño, que va a ser el encargado de disparar. El blanco no es sencillo, porque los monos no paran de moverse. Moy sigue los movimientos de los chorongos bajo la atenta mirada de su padre. El primer tiro lo ha errado, pero aún va a tener una segunda oportunidad. Mientras los 4 cazadores siguen intentando abatir algún mono, las mujeres permanecen en el poblado al cuidado de los pequeños y con las faenas del hogar. Vara, la mujer de Ñame, está fabricando cuerdas a partir de la chambira, una fibra vegetal con la que confeccionan canastos y redes para pescar. En la choza de al lado, Luana, la mujer de Gaya, prepara el tallabo, un tinte para teñir la chambira y que se obtiene machacando las hojas de un árbol al que llaman ñaña. El tallabo, al igual que la huenca,
también lo utilizan para pintarse el cuerpo, en especial las mujeres. Moy también desaprovechó su segunda oportunidad y los monos han conseguido escapar. Pero por suerte pronto encuentran a otro grupo y Hue de nuevo trata de distraerlos con su repertorio de sonidos. Ahora sí que hay que asegurar el tiro. La tarde se echa encima y las nubes vuelven a cubrir el cielo amenazando con lluvia. Gaia y Hue toman la responsabilidad. Cuando los Waorani tienen a una presa cerca, comienzan a moverse frenéticamente imitando los movimientos del animal, donde llegan a alcanzar una gran excitación. Un mono ha sido alcanzado y en pocos minutos morirá por asfixia. El chorongo se ha quedado enganchado en una rama y Gaia tiene que trepar para recuperarlo. En cuestión de segundos, la tormenta vuelve a descargar con fuerza. Gaia le lanza el mono a Hue, quien rápidamente lo prepara para su transporte. La lluvia arrecia y la noche está al caer. Aún les queda una buena caminata hasta Nenki Pari, y ellos bien saben que caminar por la noche en la jungla puede resultar peligroso. Los Waorani consideran que el mejor momento para volver a casa es cuando las cigarras emiten sus ruidos al atardecer. Hoy ha sido un día de suerte. En el camino de vuelta localizaron a otra familia de chorongos y lograron matar a tres de sus miembros. Hacía mucho tiempo que no cazaban tantos monos en una sola jornada. Desde que los jóvenes cazan con escopetas, los animales se han trasladado a lugares remotos y de difícil acceso. Cada vez es más complicado cazar con bodoqueras y muy pronto esta arma caerá en el olvido. Cuando los cazadores llegan al poblado, tiran la caza al suelo, que pasa a ser propiedad de sus esposas. Los Waorani nunca guardan la carne ni saben conservarla. En cuanto esté preparada, la comerán hasta dejar los huesos limpios, aunque luego tengan que pasar varios días sin probar bocado. Las experiencias de caza inspiran muchas narraciones y conversaciones. Un cazador, cuando regresa de una cacería, es sujeto de examen por parte de toda la comunidad, y su éxito o fracaso pronto se hace de dominio público. Aunque los Waorani tradicionalmente han vivido de espaldas al río, siempre se han visto obligados a pescar, sobre todo durante las épocas en que la caza escasea. No lo hacen en los ríos, sino en las charcas y riachuelos que apenas tienen profundidad, ya que solo los jóvenes saben nadar. La técnica que utilizan es sencilla, pero muy productiva.
envenenar momentáneamente el agua. Para ello deben encontrar barbasco, una liana silvestre y no muy abundante, que contiene unas sustancias tóxicas que eliminan el oxígeno del agua sin causar daño alguno al medio ambiente. Una vez preparadas las redes y machacado el barbasco para que se disuelva bien en el agua, Ñame y Vara se meten en la charca y comienzan a diluir el veneno lavando las lianas varias veces. En pocos minutos, en lo que parecía una charca inmunda y sin vida, aparecen los pececillos. El matrimonio los va recogiendo cuidadosamente y almacenándolos en una hoja de banano. Al igual que la caza, los guaraní también tienen sus creencias sobre la pesca. Nunca comen la cabeza del pescado, porque de lo contrario, nunca más volverán a pescar. La pesca particularmente realizada en las charcas y riachuelos, tan ricos en nutrientes y que transportan partículas aluviales de las pendientes andinas, es una fuente de proteínas segura. Pero ninguna sociedad amazónica basa la mayor parte de su subsistencia en el pescado. En menos de una hora, Vara y Ñame han conseguido suficiente pescado para comer. En el improvisado recipiente se pueden contar hasta 12 especies distintas. Mientras tanto, Ue y Kaya cortan árboles. Tradicionalmente estas talas se hacían para crear chacras o campos de cultivos, pero desde hace varios años los guaraní han encontrado en la madera una buena fuente de ingresos vendiéndola a los madereros colombianos. En la chacra, Vara cultiva yuca y plantas medicinales. La yuca es un tubérculo tan eficiente en términos de calorías potenciales que sus únicas alternativas en todo el mundo son el yantén y el arroz. En la actualidad, menos del 1% de los grupos de la selva de América Latina obtienen la mayor parte de su alimento mediante la caza y la recolección, dependiendo exclusivamente de la agricultura para su supervivencia. Antes, nuestra vida en la selva era una especie de inocente devenir, alejados de la civilización, del progreso y del desarrollo, hasta que llegaron los caucheros, los misioneros, las compañías petroleras y los colonos, personajes ajenos a nuestra selva, que nos quitaron la tranquilidad y nos volvieron agresivos frente a toda persona extraña. La decadencia del pueblo guaraní comenzó en 1967, cuando la compañía norteamericana Texaco perforó el primer pozo petrolífero. Desde entonces se han construido 22 estaciones de producción, 399 pozos y más de 500 kilómetros de oleoductos con un impacto medioambiental desolador. En 32 años se han derramado más de 70 millones de litros de petróleo crudo. Más de 100.000 millones de litros de aguas residuales con contenidos muy tóxicos han sido vertidos directamente a los ríos. Se han deforestado 1 millón de hectáreas de bosque y se han quemado al aire libre más de 235 millones de metros cúbicos de gas, afectando a una población de 300.000 indígenas. Muchos sufren desde enfermedades cutáneas hasta cáncer,
pasando por todos los virus traídos por el hombre blanco, como la viruela, el sarampión, la tosferina, la peste, el tifus, la disentería, la gripe. Rocío Alarcón es una etnobotánica que lleva varios años luchando por los intereses de las tribus indígenas. Obviamente, atrás de las compañías petroleras, atrás de las compañías madereras, hay grupos humanos de este país que buscan nuevas alternativas y que vienen a colonizar estas tierras. Entonces, y las leyes, el Estado, con su lentitud en la toma de decisión o leyes contradictorias, ha provocado que los guaoranes pierdan cada día más tierra y pierdan cada día su hábitat y por consiguiente su conocimiento. La red de puentes y carreteras creada por las multinacionales hizo accesible un territorio hasta entonces inexpugnable. El petróleo atrajo a gentes de todos los rincones del país en busca de una mejor vida. Davo es el hijo mayor de Ñame y Vara, pero hace muchos años que no sabe nada de ellos. Él decidió, junto a su mujer, abandonar la selva atraído por el dinero y las petroleras. Todavía no ha conseguido adaptarse a esta nueva vida y se siente perdido entre dos mundos. Su único refugio es el alcohol. Yo pensaba que venía al paraíso. Mis amigos los madereros me contaban historias sobre las petroleras. Ellos me convencieron para que viniera aquí a trabajar porque iba a ganar mucho dinero. Pero no ha sido así, y ahora me arrepiento de haber abandonado la selva. No hay un solo día en que no recuerde las cacerías junto a mi padre y mis hermanos, todos desnudos. Yo era muy feliz. Ahora me doy cuenta de que el paraíso no es esto, sino lo que he dejado atrás. Pero ya es tarde. Davo no es el único guaorani que ha dejado la selva. Como él, otros muchos han decidido cambiar de vida y probar fortuna, pero pocos han logrado adaptarse. Su cultura ha perdido tal identidad y orgullo que hoy se han convertido en mendigos en medio de la riqueza de su propio territorio. Claman caridad mientras sus casas están construidas sobre inmensos yacimientos de petróleo. El cambio es muy marcado. Los viejos han escondido su conocimiento, han escondido su forma de ser, y para llegar a ellos hay que gastar tiempo y energía para descubrir su real interioridad. Está cubierta, tapada por lo que ahora es la civilización. Y en el caso de los jóvenes, están atraídos por lo que es la ciudad, el modernismo, la radio, la televisión. Y este cambio lo hemos provocado nosotros los ecuatorianos y el mundo que nos rodea, todos nosotros que formamos parte de este planeta, que estamos hambrientos de recursos naturales, estamos hambrientos de petróleo, estamos hambrientos de una serie de productos que tiene la naturaleza. Y somos nosotros los que hemos provocado esto a través de compañías petroleras, madereras, compañías farmacéuticas, y nosotros los consumidores, obviamente. Los mayores se han resignado. ¿Pero qué futuro les espera a las nuevas generaciones? Creo que los guaoranes están todavía a tiempo para que podamos desarrollar una estrategia de protección en dos líneas. Protección del conocimiento ancestral, pero eso va acompañado con protección del bosque. Y brindarles alternativas para que ellos se capaciten y puedan entrar al mundo moderno, pero de una manera más lenta, más segura, porque ellos han tenido un cambio en 50 años desde la piedra hacia la civilización, hacia la computadora. A muchas jóvenes indígenas no les queda otra salida que trabajar en los numerosos burdeles ubicados a las afueras de Coca, la ciudad más cercana a los territorios guaraní. Coca se encuentra en la margen izquierda del río Napo y representa a la típica ciudad amazónica, remota y olvidada, que ha crecido sin orden ni concierto. A simple vista parece una ciudad pobre, pero nada más lejos de la realidad.
Aquí el dinero corre como un reguero de pólvora. Prostíbulos, cantinas, salas de juego, hoteles y restaurantes se alimentan de los petroleros que pasan varios meses recluidos en el interior de la selva. A esto hay que añadir a los madereros, mineros y a los numerosos militares que protegen las plantas petrolíferas. Para venir a Coca se venía solo por río. No había otra vía de acceso. Teníamos que salir de Quito a Ambato, de Ambato Baños, Puyo, Tena, Misahualli. De ahí cogíamos la canoa y veníamos a Coca. Salíamos aproximadamente 11 de la mañana y llegábamos 4 o 5 de la tarde a Coca. Era la única vía. Entonces, en veces no alcanzábamos a llegar a Coca, nos tocaba dormir en algún punto de la ribera, en alguna casa de algún colono. El río Napo pues dividía dos sectores, la parte de los colonos indígenas que estaba aquí a mano izquierda y a mano derecha, todo ese territorio desde Misahualli hasta Nuevo Rocafuerte, toda esa ribera era de los aucas. No había una sola casa, no había un solo pueblo en todo ese trayecto, porque si alguno se atrevía a pasar se exponía, muchas veces les mataban. Con frecuencia a las mujeres no les mataban, se las llevaban para hacer las suyas, a los varones sí. Y recuerdo en ese tiempo, cuando estábamos aquí, los aucas se aparecían al otro lado desnudos, y había un pequeño piquete de soldados, una guarnición. Les rogábamos que vayan y les asusten, les disparen por lo menos al aire, y se iban. Entonces nosotros vivíamos en zozobra porque algunas veces sí se pasaban los aucas para acá. Coca es también el centro de distribución de las sustancias que necesitan los narcos para la elaboración de la cocaína y lugar de descanso de las FARC, la guerrilla colombiana que tiene su cuartel general al otro lado de la frontera. Al pasear por sus calles, uno siente que se encuentra más allá de la última frontera. Coca nunca descansa. Para muchos, es la única válvula de escape que tienen para soportar una vida lejos de toda civilización, entre el juego, el alcohol y las prostitutas más baratas de Ecuador. Bueno, la historia de Coca tiene varias fundaciones. Desde el tiempo de los jesuitas, que se llamó San Antonio de la Coca, posteriormente también fue fundada por un ecuatoriano, refundada, y esas se han llevado. Estaban aquí a la margen izquierda del río Napo, en la desembocadura con el río Coca. Y esta fundación es del año 54, más o menos, y es fundada por Camilo de Torrano, un capuchino, que vino aquí y en esta zona había pues tres casitas de indígenas. Es ahí cuando se da la última fundación, hacia el año 54-56. Pues en torno a la misión comienzan algunas cositas, pues la misión tiene la escuelita, tiene un dispensario y en torno a la misión se va concentrando un poquito la gente, pero Coca cuando se hace de verdad, o sea un poquito más grande, es cuando llega el petróleo. Pero antes de la llegada de los petroleros, los guaraní ya habían tenido varios contactos con el hombre blanco. A principios de los años 50, el ILV, una misión evangélica norteamericana, comenzó a sobrevolar la selva tratando de localizar y contactar con tribus indígenas en un ambicioso proyecto de evangelización. Sus lazos de amistad los creaban desde el aire, lanzándoles regalos. A los guaraní se les agrupó en protectorados donde sufrieron un proceso de occidentalización brutal. Fue el comienzo de su genocidio cultural, pero también el nacimiento de un mito que aún continúa. Un grupo de unos 50 guaraní decidieron seguir siendo libres, adentrándose aún más en la selva. Entre ellos, hicieron un pacto de sangre. No volver a ser contactados nunca más. Su jefe se llamaba Taga y en honor a él se autodenominaron Tagaeri. Los Tagaeri ocuparon una extensión de selva muy rica en petróleo
y pronto se vieron obligados a luchar contra las petroleras. Para evitar un baño de sangre, Alejandro Lavaca, un misionero capuchino español, decide arriesgar su vida y contacta con los Tagaeri para buscar una solución al conflicto. El 21 de julio de 1987, el misionero y la religiosa Inés Arango morían acribillados a lanzazos por los Tagaeri. Alejandro quiere acercarse porque ve venir el peligro sobre la selva. Es decir, hasta entonces la selva es una selva muy aislada, nuestra zona. No había prácticamente blancos, el 95% de la gente era indígena, el 5% era blanco. Pero él ya sabía que iba a haber petróleo. La carretera llega al Coca en el año 70 y con la carretera todas las arterias petroleras y la selva ahí queda inerme ya, ¿no? Es decir, la selva era inconquistable para la técnica ecuatoriana, pero la técnica petrolera la pone al alcance de la gente, ¿no? Aunque él tenía un contrato con el Estado, con la petrolera, con CEPE en aquel momento, que era la estatal, para hacer un contacto, él ponía tales condiciones, lo difería de tal forma que los petroleros decidieron tomar unas medidas sustitutorias, ¿no?, y paralelas. Y entonces tomaron un señor que se llamó el doctor Vela, con su grupo de gente armada, que limpiaba la selva. Es decir, porque le parecía que la actitud del obispo era una actitud, digamos, poco combativa, ¿no? Alejandro y nosotros lo que hemos querido es que no hubiera exploración petrolera en esa zona, ¿no? Pero si eso no se puede evitar, que es lo que le pasó a Alejandro, bueno, al final él dijo, mira, yo soy un obispo, yo soy un misionero y este es mi oficio, ¿no? Yo no tengo que impedir que la gente se mate, ¿no? La noche anterior, cuando ya decidió entrar, reunió a algunos compañeros a decirles que bueno, que iba a entrar al día siguiente donde los Tagaeri. Él era perfectamente consciente del peligro porque, bueno, era un hombre muy experto, había estado muchas veces y sabía lo que podía pasar. Él pidió que le acompañara a Inés, ¿no?, que era una religiosa colombiana, capuchina, que era una mujer muy valerosa que le había acompañado a él en muchos viajes a los Guaraní y que había dado muchas pruebas de valor, ¿no? Los Guaraní tenían, dentro de una selva inmensa, tenían como dos huequitos en esa selva, ¿no? En un huequito estaba una casa ya muy vieja y después a unos 300 metros había una chacra, es decir, una huerta de yuca, también con los árboles, con los troncos de árboles cortados un poco alto. El helicóptero no se podía posar y ellos tenían que lanzarse desde una piola, desde unos 3-4 metros. Cuando ellos llegaron allí, ahí había unos jóvenes Guaraní, unos muchachos jóvenes, que al ver al helicóptero se retiraron a la selva. Entonces el helicóptero bajó un poco hasta unos 3-4 metros y ellos se descolgaron. Que un obispo fuera acribillado por las lanzas guerreras de los aborígenes era algo no visto ni en tiempos del descubrimiento. Los hechos son que ellos se habían quedado en la chacra, los hechos son con testigos que ellos estaban junto a unos muchachos Guaraní y los hechos son que encontramos sus cuerpos ya no en la chacra, sino en la casa, por lo tanto no les han matado ahí. En la casa Alejandro está a unos 15 metros de la puerta de la casa y Inés está clavada junto a la puerta de la casa, ¿no? Varios años después, uno de los amigos nuestros, de los Guaraní amigos nuestros, se llamaba Abe, en una de las incursiones que hizo hacia la tierra de los Tagaeri, capturó en el monte, es decir, él se acercaba a las casas Tagaeri, y en una chacra en el monte vio tres mujeres. De las tres mujeres pudo capturar una, él y su grupo. Fui a su casa y bueno, pues allí vi efectivamente a una niña Tagaeri, que se llamaba Omatuki. De Omatuki tenemos una versión de la muerte de Alejandro Inés que yo personalmente creo que en sus términos generales es exacta, porque primero porque la niña no podía inventar algunas de las palabras que decía si no las hubiera visto, ¿no? Y segundo porque algunas de sus descripciones coincidían exactamente con el lugar donde hallamos los cuerpos, etc., ¿no? Bien, según ellas lo que ocurrió fue lo siguiente. Cuando los muchachos Guaranis llegaron a la casa acompañando a los dos blancos, la primera reacción fue de estupor. Entonces, para ellos fue sin duda inaudito
ver que aquel que estaba más allá de la frontera y que además era un caníbal conocía su lengua. Tuvieron conversaciones, parece que al principio de lejos, luego se acercaron. Bien, el caso es que llegaron a una relación amistosa. Debieron pasar varias horas y estaban prácticamente, según la niña, preparándose para irse, ¿no? Cuando en este momento aparecen en el grupo unos viejos, los mayores del grupo, que han estado cazando todo el día. Se armó una verdadera discusión en el grupo. Las mujeres decían, no, ya no queremos vivir más así, ¿no? Estos van a volver donde los blancos, les van a decir que no nos maten más, que no nos ataquen más, etcétera, nos van a traer regalos, bueno. Los jóvenes, que seguramente, como siempre ocurre, aparecieron callados, y estos hombres mayores que empezaron a decir a su grupo lo que tenían que hacer. Lo que fue para mí más significativo, en la canción que dicen que cantan ahí, como suelen hacerlo, una canción que cantan antes y después de las muertes, se repite, ¿no?, esto: somos guerreros, somos tigres, somos cazadores, nosotros matamos, ¿no? Es una estrofa que se repite. Y después llega la segunda estrofa que dice: ellos han matado a nuestro hermano mayor, ellos han matado a nuestro jefe, nosotros debemos vengar su muerte, ¿no? Ellos nos han dejado sin líder, nos han dejado sin hermano, nosotros debemos vengar eso para ser guaranis, ¿no? Había varios hombres con lanzas en la mano y por fin uno de ellos que estaba detrás de Alejandro, que estaba frente a Alejandro, le atravesó con una lanza todo el cuerpo. Cuando mi compañero José Miguel rescató el cuerpo, tenía al menos 15 lanzas o 16 lanzas clavadas en el suelo, verticales, ¿no? Y tenía, pues no sé, 80 o 90 heridas, ¿no? Después de rogarle mucho para que no la mataran, Inés se escondió un poquito más allá, y cuando regresaron ya seguramente unos minutos más tarde de matarlo, regresaron a la casa, a mirar hacia la casa, se encontraron con que la mujer no existía y preguntaron dónde está la mujer, qué ha pasado con ella. Las mujeres le contestaron, no le matéis, dejadla en paz, se ha metido en la selva, etc. Y el grupo, como siempre hace una vez que ha causado una muerte ahí, huye. Y parece que cuando están recogiendo las cosas para huir, es cuando llega Inés de la selva, llorando, dice la muchacha, y entonces un joven se acercó y dijo, yo no he matado a ningún cobori, a ningún kengwen, y le atravesó todo el cuerpo, ¿no?, que estaba en cuclillas, le atravesó con una lanza, ¿no?, y la clavó en el suelo. Para mí es evidente que Alejandro en realidad sufrió un sacrificio ritual, ¿no?, que pagó las culpas de otros, como muchas veces ocurre en la vida, y le metieron en un terreno, a mi parecer, minado, que él no conocía suficientemente, porque las compañías nunca nos dicen toda la verdad, ¿no? Y le explotó una mina bajo los pies que seguramente ni siquiera él, que tenía experiencia, había calculado suficientemente. Ahora nuestra vida no es ese paraíso en medio de animales y flores. Es radicalmente diferente con la presencia de las compañías petroleras. El canto de los pájaros ha sido cambiado por el bramar de las máquinas que se abren paso, penetrando en la selva virgen y reduciendo con rapidez nuestro espacio físico. Para los blancos, esta zona significaba perder un paisaje o ganar riqueza. En cambio, para nosotros, es el fin y la extinción de nuestras vidas. Miles de hectáreas de selva tropical han sido destruidas, los ríos contaminados y la espesa jungla ha visto desaparecer muchos de sus encantos. Si da vida, es porque la tiene. Tanto que los animales suelen andar por ahí gritando de alegría. La tierra sostiene plantas y animales. Cuanto más la cuidemos, más vida tendrá. Y ella se alegra o entristece según nuestro trato. Este hombre se llama Ñame Enomenga.
y representa a la última generación de una tribu, los Guaorani, que lamentablemente ha sido condenada a desaparecer. Ñame vive con su familia en Nenkipari, un pequeño asentamiento a orillas del río Siripuno. Está casado con Vara y hace poco tiempo que se trasladaron a este lugar, ubicado en el corazón de la Amazonía ecuatoriana. Los Guaorani son un pueblo de tan solo 1.500 miembros, y sin embargo, su notoriedad y significado han estado, al menos desde hace un siglo, muy por encima de su censo numérico. Hasta hace apenas 30 años, han tenido para sus vecinos características más fantasmales que humanas, llegando a dominar una extensión de selva de unos 20.000 kilómetros cuadrados. Mantuvieron en jaque a pueblos mucho más numerosos, incluso a las todopoderosas compañías petroleras y al mismísimo gobierno nacional. Pese a todo esto, seguían siendo unos perfectos desconocidos. Los Guaorani no tenían pasado, ni historia. Surgían como de la noche de los tiempos. La mayor parte de los Guaorani se asientan en las selvas que forman el Parque Nacional de Yasuní. La reserva se encuentra ubicada en la parte oriental de Ecuador, en las provincias de Napo y Pastaza, ocupando 1 millón de hectáreas de bosque húmedo tropical de la cuenca amazónica ecuatoriana. Yasuní forma parte del llamado Refugio Napo del Pleistoceno, constituyéndose en uno de los 10 lugares con mayor diversidad biológica del planeta. El ecosistema amazónico, y en especial su bosque lluvioso, es considerado uno de los hábitats vegetales y animales más ricos y complejos, frenéticamente imitando los movimientos del animal, donde llegan a alcanzar una gran excitación. Un mono ha sido alcanzado y en pocos minutos morirá por asfixia. El chorongo se ha quedado enganchado en una rama y Gaya tiene que trepar para recuperarlo. En cuestión de segundos, la tormenta vuelve a descargar con fuerza. Gaya le lanza el mono a Ue, quien rápidamente lo prepara para su transporte. La lluvia arrecia y la noche está al caer. Aún les queda una buena caminata hasta Nenkipari, y ellos bien saben que caminar por la noche en la jungla puede resultar peligroso. Los Guaorani consideran que el mejor momento para volver a casa es cuando las cigarras emiten sus ruidos al atardecer. Hoy ha sido un día de suerte. En el camino de vuelta localizaron a otra familia de chorongos y lograron matar a 3 de sus miembros. Hacía mucho tiempo que no cazaban tantos monos en una sola jornada. Desde que los jóvenes cazan con escopetas, los animales se han trasladado a lugares remotos y de difícil acceso. Cada vez es más complicado cazar con bodoqueras y muy pronto esta arma caerá en el olvido. Que me engañaron.
Cuando los cazadores llegan al poblado, tiran la caza al suelo, que pasa a ser propiedad de sus esposas. Los Huaorani nunca guardan la carne ni saben conservarla. En cuanto esté preparada, la comerán hasta dejar los huesos limpios, aunque luego tengan que pasar varios días sin probar bocado. Las experiencias de caza inspiran muchas narraciones y conversaciones cutáneas hasta cáncer, pasando por todos los virus traídos por el hombre blanco, como la viruela, el sarampión, la tosferina, la peste, el tifus, la disentería, la gripe. Rocío Alarcón es una etnobotánica que lleva varios años luchando por los intereses de las tribus indígenas. Obviamente, atrás de las compañías petroleras, atrás de las compañías madereras, hay grupos humanos de este país que buscan nuevas alternativas y que vienen a colonizar estas tierras. Entonces, y las leyes, el Estado, con su lentitud en la toma de decisión o leyes contradictorias, ha provocado que los huaoranes pierdan cada día más tierra y pierdan cada día su hábitat y por consiguiente su conocimiento. La red de puentes y carreteras creada por las multinacionales hizo accesible un territorio hasta entonces inexpugnable. El petróleo atrajo a gentes de todos los rincones del país en busca de una mejor vida. Davo es el hijo mayor de Ñame y Vara, pero hace muchos años que no sabe nada de ellos. Él decidió, junto a su mujer, abandonar la selva atraído por el dinero y las petroleras. Todavía no ha conseguido adaptarse a esta nueva vida y se siente perdido entre dos mundos. Su único refugio es el alcohol. Yo pensaba que venía al paraíso. Mis amigos los madereros me contaban historias sobre las petroleras. Ellos me convencieron para que viniera aquí a trabajar porque iba a ganar mucho dinero. Pero no ha sido así, y ahora me arrepiento de haber abandonado la selva. No hay un solo día en que no recuerde las cacerías junto a mi padre y mis hermanos, todos desnudos. Yo era muy feliz. Ahora me doy cuenta de que el paraíso no es esto, sino lo que he dejado atrás, pero ya es tarde. Davo no es el único huaorani que ha dejado la selva. Como él, otros muchos han decidido cambiar de vida y probar fortuna, pero pocos han logrado adaptarse. Su cultura ha perdido tal identidad y orgullo que hoy se han convertido en mendigos en medio de la riqueza de su propio territorio. Claman caridad mientras sus casas están construidas sobre inmensos yacimientos de petróleo. El cambio es muy marcado. Los viejos han escondido su conocimiento, han escondido su forma de ser, y para llegar a ellos hay que gastar tiempo y energía. En cuanto a mamíferos, hay censadas 173 especies, aunque se estima que pueden ser más de 200, que corresponderían al 70% de toda la fauna de mamíferos del Ecuador. Las copas de los árboles son territorios casi exclusivos de aves y monos. Ellos buscan en las alturas una seguridad que en el oscuro suelo no está garantizada. Y es que en este mundo que habita bajo el manto amazónico, el peligro es constante y todos deben estar alerta, porque todos son vigilados por alguien más fuerte y rápido que él, y con un único objetivo: matar para comer.
La Amazonía se ha convertido en un museo de la biología. El número de especies constituye de forma arrolladora el centro de la vida en la Tierra. De hecho, no existe ninguna colección de artefactos humanos que se acerque ni de lejos al número de objetos diferentes que existe en una plurisilva. Ninguna biblioteca o red de ordenadores podría contener la información almacenada en los cromosomas de los organismos que forman la selva tropical. El gran manto de la selva tropical, que se extiende hasta las costas del Atlántico, tiene su origen a los pies de la cordillera de los Andes. Conforme la tierra gana altura, la selva nublada va dejando paso al páramo, y finalmente a la nieve y a los glaciares. Y de estas cumbres de nieves perpetuas nacen miles de ríos y riachuelos que han formado el Amazonas, el gran río de los ríos. Los Andes marcan una inmensa línea divisoria de aguas que cruza todo el continente sudamericano y que obliga a los ríos a dirigirse o bien al Atlántico o bien al Pacífico. Incluso Gaia y Mois se quitan sus ropas occidentales cuando salen de caza. A ellos les da vergüenza ir desnudos porque lo ven como un símbolo salvaje, aunque respetan que su padre y su tío solo utilicen como vestimenta el come, un cordón alrededor de la cintura que les sujeta el pene contra la barriga. Los guaraní son tremendamente supersticiosos y los sueños también son importantes a la hora de cazar. Estos pueden orientar al cazador que debe saber interpretarlos. Soñar con enamorarse o ver a una mujer son señales de buena suerte, mientras que soñar con personas muertas es señal de peligro. Para evitar la mala suerte, se debe partir de cacería 2 días después del mal sueño. Pero si han tenido uno bueno, entonces deben salir inmediatamente. A los animales los detectan por las huellas y por el olor que dejan impregnado en el suelo, en las plantas y en los troncos, por el ruido que emiten cuando caminan o se mueven en los árboles y por los frutos que dejan parcialmente comidos. Hue ha visto saltar a un mono e imita sus sonidos para que éste responda y pueda localizarlo. Los cazadores han encontrado a una familia de chorongos. Con ruidos y movimientos de ramas, intentan distraerlos y mantenerlos cerca. Gaia le prepara los dardos a su hermano pequeño, que va a ser el encargado de disparar. El blanco no es sencillo, porque los monos no paran de moverse. Moi sigue los movimientos de los chorongos bajo la atenta mirada de su padre. El primer tiro lo ha errado, pero aún va a tener una segunda oportunidad. Conforme la tierra gana altura, la selva nublada va dejando paso al páramo y finalmente a la nieve y a los glaciares. Y de estas cumbres de nieves perpetuas nacen miles de ríos y riachuelos que han formado el Amazonas, el gran río de los ríos. Los Andes marcan una inmensa línea divisoria de aguas que cruza todo el continente sudamericano y que obliga a los ríos a dirigirse o bien al Atlántico o bien al Pacífico.
todos los que descienden hacia el Atlántico pasan a formar parte, sin excepción, del sistema amazónico, con mucho la mayor cuenca hidrográfica de la Tierra. El principal tributario del río Amazonas es el Napo, que tradicionalmente ha marcado la frontera natural de los territorios Huaorani. Esta era, hasta hace 50 años, su patria soberana de bosques y agua. Aquí vivieron aislados y olvidados del tiempo durante siglos, dispersos en pequeños grupos o núcleos familiares. En sus territorios nunca han existido caminos ni carreteras, solo los pequeños ríos que alimentan al Napo han conectado unos poblados con otros. Estas vías fluviales han sido su única salida hacia el exterior. Pero los Huaorani no son buenos navegantes, por lo que nunca se aventuraron a realizar largos viajes y apenas tuvieron contactos con otras tribus. Nunca aprovecharon los ríos ni fabricaron canoas, consiguiéndolas por intercambio con tribus vecinas como los Suar o los Quichuas. Las necesidades proteicas no las resuelven con los productos del agua, sino en el interior de los bosques, que es donde se encuentran los grandes mamíferos. Hasta hace aproximadamente un año, Ñame y su familia vivían en Kewairiono, uno de los poblados más importantes del río Siripuno, afluente del Napo. Pero los recursos naturales se estaban agotando y no eran suficientes para alimentar a los más de 160 miembros que formaban la comunidad. Así que Ñame decidió separarse y establecerse en un nuevo asentamiento que se encuentra a 2 jornadas a pie de Kewairiono. Él, su hijo Gaya y su hermano Ue van a salir de caza. Ellos básicamente viven de la caza y de la recolección de productos silvestres, que representan el 90% de su dieta alimenticia. Y rápido que él, y con un único objetivo: matar para comer. La Amazonía se ha convertido en un museo de la biología. El número de especies constituye de forma arrolladora el centro de la vida en la Tierra. De hecho, no existe ninguna colección de artefactos humanos que se acerque ni de lejos al número de objetos diferentes que existe en una plurisilva. Ninguna biblioteca o red de ordenadores podría contener la información almacenada en los cromosomas de los organismos que forman la selva tropical. El gran manto de la selva tropical, que se extiende hasta las costas del Atlántico, tiene su origen a los pies de la cordillera de los Andes. Conforme la tierra gana altura, la selva nublada va dejando paso al páramo, y finalmente a la nieve y a los glaciares. Y de estas cumbres de nieves perpetuas nacen miles de ríos y riachuelos que han formado el Amazonas, el gran río de los ríos. Los Andes marcan una inmensa línea divisoria de aguas que cruza todo el continente sudamericano y que obliga a los ríos a dirigirse o bien al Atlántico o bien al Pacífico. Todos los que descienden hacia el Atlántico pasan a formar parte, sin excepción, del sistema amazónico, con mucho la mayor cuenca hidrográfica de la Tierra.
El principal tributario del río Amazonas es el Napo, que tradicionalmente ha marcado la frontera natural de los territorios Huaorani. Esta era, hasta hace 50 años, su patria soberana de bosques y agua. Aquí vivieron aislados y olvidados del tiempo durante siglos, dispersos en pequeños grupos o del río Siripuno. Está casado con Vara y hace poco tiempo que se trasladaron a este lugar, ubicado en el corazón de la Amazonía ecuatoriana. Los Huaorani son un pueblo de tan solo 1.500 miembros, y sin embargo, su notoriedad y significado han estado, al menos desde hace un siglo, muy por encima de su censo numérico. Hasta hace apenas 30 años, han tenido para sus vecinos características más fantasmales que humanas, llegando a dominar una extensión de selva de unos 20.000 kilómetros cuadrados. Mantuvieron en jaque a pueblos mucho más numerosos, incluso a las todopoderosas compañías petroleras y al mismísimo gobierno nacional. Pese a todo esto, seguían siendo unos perfectos desconocidos. Los Huaorani no tenían pasado, ni historia. Surgían como de la noche de los tiempos. La mayor parte de los Huaorani se asientan en las selvas que forman el Parque Nacional de Yasuní. La reserva se encuentra ubicada en la parte oriental de Ecuador, en las provincias de Napo y Pastaza, ocupando 1 millón de hectáreas de bosque húmedo tropical de la cuenca amazónica ecuatoriana. Yasuní forma parte del llamado Refugio Napo del Pleistoceno, constituyéndose en uno de los 10 lugares con mayor diversidad biológica del planeta. El ecosistema amazónico, y en especial su bosque lluvioso, es considerado uno de los hábitats vegetales y animales más ricos y complejos. Su característica más importante es la existencia de una prolífica flora y fauna, junto a extraordinarias variaciones de macro y microhábitats. Solo en este parque se han identificado más de 100 especies de árboles por hectárea. Para asimilar la verdadera magnitud de esta cifra, pensemos que en los bosques centroamericanos más densamente ricos, no llegan a las 40 especies. Pero es su gran diversidad animal lo que provocó que la UNESCO lo declarara en 1979 Reserva Mundial de la Biosfera. Las últimas investigaciones arrojan resultados espectaculares. Aquí viven más de 500 especies en continua. Un grupo de unos 50 Huaorani decidieron seguir siendo libres, adentrándose aún más en la selva. Entre ellos, hicieron un pacto de sangre, no volver a ser contactados nunca más. Su jefe se llamaba Taga, y en honor a él se autodenominaron Tagaeri. Los Tagaeri ocuparon una extensión de selva muy rica en petróleo, y pronto se vieron obligados a luchar contra las petroleras. Para evitar un baño de sangre, Alejandro Lavaca, un misionero capuchino español, decide arriesgar su vida y contacta con los Tagaeri para buscar una solución al conflicto. El 21 de julio de 1987, el misionero y la religiosa Inés Arango morían acribillados a lanzazos por los Tagaeri. Alejandro quiere acercarse porque ve venir el peligro sobre la selva, es decir, hasta entonces la selva es una selva muy aislada, nuestra zona, no había prácticamente blancos, el 95% de la gente era indígena, el 5% era blanco. Pero él ya sabía que iba a haber petróleo. La carretera llega al Coca en el año 70 y con la carretera todas las arterias petroleras y la selva ahí queda inerme ya, ¿no? Es decir, la selva era inconquistable para la técnica ecuatoriana, pero la técnica petrolera la pone al alcance de la gente, ¿no?
aunque él tenía un contrato con el Estado, con la petrolera, con CEPE, en aquel momento que era la estatal, para hacer un contacto, él ponía tales condiciones, lo difería de tal forma que los petroleros decidieron tomar unas medidas sustitutorias, ¿no?, y paralelas, y entonces tomaron un señor que se llamó el doctor Vela, con su grupo de gente armada, que limpiaba la selva, es decir, porque le parecía que la actitud del obispo era una actitud, digamos, poco combativa, ¿no? Alejandro y nosotros lo que hemos querido es que no hubiera exploración petrolera en esa zona, ¿no? Pero si eso no se puede evitar, que es lo que le pasó a Alejandro, bueno, al final él dijo, mira, yo soy un obispo, yo soy un misionero y este es mi oficio, ¿no? Yo no tengo que impedir que la gente se mate, ¿no? La noche anterior, cuando ya decidió entrar, reunió a algunos compañeros a decirles que bueno, que iba a entrar al día siguiente donde los Tagairi. Él era perfectamente consciente del peligro, porque bueno, era un hombre muy experto, había estado muchas veces y sabía lo que podía pasar. Él pidió que le acompañara a Inés, ¿no? Que era una religiosa colombiana, capuchina, que era una mujer muy valerosa, que le había acompañado a él en muchos viajes a los Guaraní y que había dado muchas pruebas de valor, ¿no? Los Guaraní tenían, dentro de una selva inmensa, tenían como dos huequitos en esa selva, ¿no? En un huequito estaba una casa ya muy... Cuenca amazónica ecuatoriana. Yasuní forma parte del llamado Refugio Napo del Pleistoceno, constituyéndose en uno de los 10 lugares con mayor diversidad biológica del planeta. El ecosistema amazónico, y en especial su bosque lluvioso, es considerado uno de los hábitats vegetales y animales más ricos y complejos. Su característica más importante es la existencia de una prolífica flora y fauna, junto a extraordinarias variaciones de macro y micro hábitats. Solo en este parque se han identificado más de 100 especies de árboles por hectárea. Para asimilar la verdadera magnitud de esta cifra, pensemos que en los bosques centroamericanos más densamente ricos no llegan a las 40 especies. Pero es su gran diversidad animal lo que provocó que la UNESCO lo declarara en 1979 Reserva Mundial de la Biosfera. Las últimas investigaciones arrojan resultados espectaculares. Aquí viven más de 500 especies de aves, 62 especies de serpientes y más de 100 de anfibios, 43 de las cuales corresponden exclusivamente a ranas arborícolas. En cuanto a mamíferos, hay censadas 173 especies, aunque se estima que pueden ser más de 200, que corresponderían al 70% de toda la fauna de mamíferos del Ecuador. Las copas de los árboles son territorios casi exclusivos de aves y monos. Ellos buscan en las alturas una seguridad que en el oscuro suelo no está garantizada. Y es que en este mundo que habita bajo el manto amazónico, el peligro es constante y todos deben estar alerta, porque todos son vigilados por alguien más fuerte y rápido que él, y con un único objetivo: matar para comer. Iban. Entonces nosotros vivíamos en zozobra porque algunas veces sí se pasaban los aucas para acá. Coca es también el centro de distribución de las sustancias que necesitan los narcos para la elaboración de la cocaína y lugar de descanso de las FARC, la guerrilla colombiana que tiene su cuartel general al otro lado de la frontera.
Al pasear por sus calles, uno siente que se encuentra más allá de la última frontera. Coca nunca descansa. Para muchos, es la única válvula de escape que tienen para soportar una vida lejos de toda civilización, entre el juego, el alcohol y las prostitutas más baratas de Ecuador. Bueno, la historia de Coca tiene varias fundaciones. Desde el tiempo de los jesuitas, que se llamó San Antonio de la Coca, posteriormente también fue fundada por un ecuatoriano, refundada, y esas se han llevado. Estaban aquí a la margen izquierda del río Napo, en la desembocadura con el río Coca. Y esta fundación es del año 54, más o menos, y es fundada por Camilo de Torrano, un capuchino, que vino aquí y en esta zona había pues tres casitas de indígenas. Es ahí cuando se da la última fundación, hacia el año 54-56. Pues en torno a la misión comienzan algunas cositas, pues la misión tiene la escuelita, tiene un dispensario y en torno a la misión se va concentrando un poquito la gente, pero Coca cuando se hace de verdad, o sea un poquito más grande, es cuando llega el petróleo. Pero antes de la llegada de los petroleros, los guaraní ya habían tenido varios contactos con el hombre blanco. A principios de los años 50, el ILV, una misión evangélica norteamericana, comenzó a sobrevolar la selva tratando de localizar y contactar con tribus indígenas en un ambicioso proyecto de evangelización. Sus lazos de amistad los creaban desde el aire, lanzándoles regalos. A los guaraní se les agrupó en protectorados donde sufrieron un proceso de occidentalización brutal. Fue el comienzo de su genocidio cultural, pero también el nacimiento de un mito que aún continúa. Un grupo de unos 50 guaraní decidieron seguir siendo libres, adentrándose aún más en la selva. Entre ellos,